Hola, ¿qué tal familia? Genios de la NBA, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Generador Actual. Estamos aquí de vuelta con baloncesto, estamos aquí de vuelta con la NBA. Y hoy vamos a estar en una página que se llama, seguramente muchos la conoceréis, 2KMT Central, que es un poco una página de estas al estilo, que hay muchas de FIFA, ya sabéis, en las cuales puedes consultar estadísticas de jugadores, precios y demás. Y de NBA 2K, pues no hay tantas. De hecho, yo la que conozco principalmente es esta. Supongo que también habrá otras, pero esta es la principal, creo yo. Entonces, vamos a echar aquí un vistazo, igual que visteis aquí hace unos días en el canal, los mejores abuelonchos de NBA 2K19. Es decir, las cartas de mayor puntuación que son elegibles para jugar con nosotros aquí en el canal con abuelonchos. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Sabéis, abuelonchos mayores de 33 años. Y quiero comentar que como en NBA no hay tantos jugadores de esa edad, no es lo mismo la NBA, que son entre 450 y 500 jugadores por temporada, jugadores actuales, no es lo mismo eso que una piscina de 30.000 o 40.000 jugadores como tiene FIFA. Entonces aquí lo vamos a tener más difícil. Por ese motivo, en lugar de hacer top 100 abuelonchos, vamos a hacer top 50. Solamente 50. Y es posible, que no lo sé porque no lo he mirado, que ni siquiera lleguemos a 50. Entonces, en caso de que no lleguemos a 50, ya veremos cómo me las ingenio y a lo mejor echamos un vistazo a cartas históricas. Que sabéis que aquí tenemos que tirar mucho también de cartas históricas para poder salir adelante, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, vamos a comprobar exactamente cuántos abuelonchos hay en NBA 2K19. Bien, vamos a mirarlo aquí juntos. Entonces, vamos a marcar como colección solamente NBA actual. Eso es, hay otras colecciones, pero vamos a marcar solamente los jugadores de la temporada actual, sin contar cartas históricas, sin contar nada. Y vamos a ordenarlos por edad. ¿Vale? Esto sería descendente, de mayor a menor. Vale, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Y vamos a ir echando un vistazo. Y lo que voy a hacer es aprovechar para tener un poquito de tema de conversación de NBA. Y si de alguno de estos jugadores me apetece comentar algo, memorias, ¿eh? Memorias de... Yo he visto mucha NBA, llevo ya pues 20 años... Bueno, más de 20 años, pero de manera intensa. Esta se puede decir que es mi temporada número 20, la que va a empezar ahora dentro de 2 semanas, ¿no? Que creo que es el 16-17 cuando empieza. Entonces, pues nada, voy a comentar cosas. Mira, por ejemplo, este es uno de esos jugadores que parece mentira que lo tengamos aquí ahora. Jugador más viejo de toda la liga, Vince Carter. Porque yo me acuerdo de cuando Vince Carter fue rookie. Tengo que tener por ahí además una revista oficial de la NBA, en la cual hacían un análisis de los mejores rookies de la generación de Vince Carter, del draft de Vince Carter. Y bueno, la llegada de Vince Carter a la liga fue un auténtico boom, porque fue un jugador que cambió completamente los registros de lo que era hacer mates en mitad de un partido. Luego otra cosa es mates de concurso y tal, pero mates en mitad de un partido de la magnitud de Vince Carter, muy pocos jugadores en la historia de la NBA han machacado con esa facilidad en mitad de un partido. Además, en mi opinión, el mejor concurso de mates de la historia es el de Oakland, en el año 2000, que estuvo Vince Carter, estaba Tracy McGrady, estaba Steve Francis, Ricky Davis. Bueno, fue un concurso de mates increíble completamente. O sea, fue un concurso de mates increíble. Y bueno, seguramente algunos de los mejores mates de la historia en concurso de mates fueron precisamente los que hizo ahí Vince Carter. Hubo algunos mates increíbles. Sí, sí, estuvo muy bien aquel concurso de mates. Pues eso, este año está en Atlanta Hawks, aunque lo veis ahí con la equipación de los Kings, pero este año está en Atlanta Hawks. 41 años. Ha perdido explosividad, lógicamente. Con el paso de los años ha ganado mucho tiro. Yo me acuerdo que Carter al principio no era un buen tirador. Y con los años pues ha perdido físico, pero ha ganado pues inteligencia en la pista, ha ganado tiro exterior y demás, ¿no? Y aquí pues veis un poco las estadísticas de esta cartita de Vince Carter. Lo que más puntuación tiene, que es de color verde, como veis aquí, es en lanzamiento abierto de media distancia. ¿Vale? Aquí hay unos comentarios que no entiendo. Dice, bueno.
Dice, imagínate a Vince Carter llevando a los Hawks a la final. Yo creo que los Hawks no tienen ninguna opción ni siquiera de playoffs, pero bueno. En fin, eso que bueno, pues Vince Carter, ¿no? Un grande de esto. Un grande de esto. Bueno, el segundo jugador más viejo, este es un grande también, Dirk Nowitzki, el alemán, Robin Hood, Nowitzki, ¿eh? Qué grande Dirk Nowitzki, qué leyenda del baloncesto, ¿eh? Del baloncesto europeo. Qué leyenda del baloncesto europeo. Ya sabéis además que consiguió ganar, bueno, pues el sueño de su vida seguramente, ¿no? Ganar un anillo de campeón con Dallas Mavericks. Y bueno, pues nada, pues contentísimo, ¿no? Me imagino de su trayectoria en la NBA, Nowitzki. Otro que me acuerdo de sus primeros años en aquellos Mavericks de Don Nelson con Michael Finley. Bueno, aquel equipo era increíble. Aquel equipo era increíble. Era muy divertido de ver. Me acuerdo de una eliminatoria, creo que fue la primera eliminatoria de playoffs que superó Dallas con un Utah Dallas. Utah Dallas. Sí. Bueno, sigue teniendo, fijaos, que es una carta versión oro. Carter era plata, pero pero Dirk Nowitzki es oro. 40 años y fijaos que tiene unas estadísticas bastante interesantes en lo que sería anotación exterior. O sea, todavía sigue teniendo algunas estadísticas que están muy bien Nowitzki, ¿eh? Lo que es esta versión normal, insisto. Fíjate, tiene 97 en inteligencia de tiro. Pero bueno, un jugador sobre todo que cambió también mucho en los últimos años, ¿no? Pues aquello de un jugador alto con capacidad de tiro. Ahora cuando te llega a la liga, por ejemplo, un Porzingis, pues se le compara mucho a jugadores precisamente como Nowitzki, ¿no? Por aquello de ser tan grande, tan alto y tener tiro exterior. Jugador importantísimo, Nowitzki. Pau Gasol, otro mito del baloncesto europeo, jugador español más importante de la historia. Y bueno, pues 38 años, Pau Gasol. Ha perdido con el tiempo también mucho físico Gasol, ¿eh? Pero bueno, esos dos anillos de campeón con los Lakers, ¿eh? Con Kobe Bryant a su lado, pues hombre, eso queda ahí, eso queda ahí sin ninguna duda. Sí. Así que bueno, como veis aquí, pues ha perdido muchas estadísticas, como digo, pero no está mal. No está nada mal. Pau Gasol. Bueno, otro abuloncho que tenemos por aquí es Zach Randolph, un jugador que a mí siempre me ha encantado. Randolph, increíble. Increíble Randolph, ¿eh? Increíble Randolph. Randolph que ya cuando llegó, bueno, Randolph fue rookie, lo eligió Portland Trail Blazers, en unos Blazers cargados de estrellas, ¿eh? Un equipo importante el que tenía Portland en aquellos tiempos. Y Randolph era un jugador que ya destacaba muchísimo, de hecho. Aquí pone Michigan State, pero yo estaba en que había dado el salto directamente del instituto a la NBA. Quizá pasó un año por la universidad, puede ser. Pero que Randall llegó muy, muy joven a la liga, muy joven a la liga. Y era un tío que se le veía la calidad. O sea, era un tío que se le caían los puntos de los bolsillos. O sea, iba caminando por la pista Randall y se le caían dos puntos. Se le caía una canasta. Y luego alcanzó un nivel muy increíble también en Memphis Grizzlies, que quizá fue la. Estuvo un año con nosotros en los Knicks, Randolph. Hizo una temporada catastrófica. Pero en Memphis encontró un poco la redención y yo creo que se ganó el respeto de buena parte de la liga. Porque os acordaréis de una eliminatoria, Memphis Grizzlies San Antonio Spurs, que si no recuerdo mal ganó Memphis 4-2 a San Antonio. Y bueno, Randolph en aquella eliminatoria le pasó por encima a San Antonio, ¿eh? Ni más ni menos, ¿eh? Los Spurs que todavía estaban en racha ganadora. Y que tenían pues a Tony Parker, Ginobili y Duncan en el momento cumbre de su carrera. O sea que Memphis muy grande, ¿eh? Muy grande Memphis y muy grande Zach Randolph, sí señor. Jugador zurdo además, que siempre en la NBA parece una tontería, pero los jugadores que son zurdos son difíciles de defender, es como un extra. Porque los defensores no están tan acostumbrados a defender a jugadores zurdos. No es tan habitual ser zurdo de mano como ser zurdo de pie en el fútbol. Pero bueno. Kyle Korver. Fíjate que está aquí ya en el club de los 37 años. Qué grande, por favor. Bueno, un tirador puro, un experto. Un tirador, sobre todo. Sigue teniendo muy buenas estadísticas en tiro exterior, que es en lo que siempre ha destacado. Con lo cual, pues prácticamente no pierde potencial esta carta, aunque sí que pierde físico y pierde cositas, atleticismo y tal, ¿no? Pero en realidad es una carta que la gente que lo tiene en el equipo es por el tiro exterior. O sea que. Bueno, José Calderón, fíjate que tenemos entre los
Entre los seis abuelonchos más viejos de la liga tenemos a dos españoles, ¿eh? José Calderón, embutidos extremeño, Mr. Catering, Mr. Catering. José Manuel Calderón, Villanueva de la Serena, Extremadura. Bueno, pues un base que con los años ha perdido también físico y tal, pero es un tío que siempre ha tenido mucho criterio. José Calderón, y tuvo unos años incluso en Toronto Raptors, os acordaréis, que incluso se hablaba, ¿no?, de Calderón All-Star y bueno, en playoff, pues no le salieron las cosas, yo creo, como se esperaba mucha gente, pero bueno, estuvo unos años siendo uno de los mejores bases de la liga, sin ninguna duda, José Calderón. Además, un jugador que pensaba siempre primero en repartir para los compañeros, pero también desarrolló con los años un tiro exterior interesante, ¿eh? Un tiro exterior interesante. También estuvo en los Knicks. También lo tuvimos en los Knicks. Muy grande Calderón. La verdad es que por los Knicks ha pasado todo el mundo. Prácticamente, sí. Número 7, Nené Hilario. Hombre, Nené do Brasil. Porque también con los años pues ha perdido un poquito de potencial, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una versión oro, eso es. 36 años ya para Nené. Jugar pues con calidad, ¿no? Un tío con facilidad para anotar dentro. Sí. Un tío con facilidad para anotar dentro. Y bueno, pues nada. Este quizá no ha tenido una trayectoria tan brillante en algunas cosas, pero por ejemplo en Houston Rockets va a tener la oportunidad de pelear por cosas, ¿eh? Sí. Número 8, Tony Parker. Olala Parker. Qué grande Parker también, ¿eh? Vaya carrera de Tony Parker, que este verano se ha marchado, como sabéis, a Charlotte después de haber hecho carrera, una carrera increíble en San Antonio Spurs. Voy a abrir aquí más pestañas, por cierto. Eso es. Charlotte, vale, perfecto. Bueno, pues Tony Parker, ahí le tenéis. Claro, aparece con la camiseta de Spurs, porque es que han sido muchos años en San Antonio Spurs. 4 veces campeón de la NBA, si no me equivoco. Sí, 2003, 2007, 2009 y 2014, sí, 4 veces campeón de la NBA. Y bueno, pues nada, ahí tenéis a Tony Parker. Increíble, ¿eh? Increíble lo de Parker. Sí, señor. No, 2003, he dicho, 2003 sería... 2003, 2005... 2003, 2005, 2007, 2009 y 2014. Eso es, eso es, eso es, eso es. Bueno, pues... Lo que pasa es que en 2005 estaba lesionado Parker, puede ser. Esto lo voy a comprobar. Claro, ya está, ya lo he mirado. No me cuadraban las cuentas. Digo, no puede ser, porque yo estaba en que Parker tiene 4 anillos. Claro, es que he dicho 2009 muy gratuitamente. 2009 ganaron los Lakers, cracks. Claro. 2003, 2005, 2007 y 2014. Eso sí, 4 anillos de Tony Parker. Eso es. Muy bien. Pues nada, eso, que bueno, pues un mito, ¿no? Del baloncesto europeo también. Hemos visto ya Nowitzki, Parker, Gasol. Tenemos jugadores europeos históricos en la NBA, ¿eh? Parker es uno de ellos también. Y bueno, pues nada, a ver qué tal lo hace en Charlotte. En su aventura ya fuera de San Antonio Spurs. A ver qué tal le va a Tony Parker. Habrá que ficharle, habrá que ficharle. Es una carta que habrá que fichar a lo largo de la temporada. Vale, tenemos también a Okafor, MK Okafor. Jugador que yo creo que prometía mucho más, muchísimo más. Y bueno, pues al final no ha hecho la carrera yo creo que mucha gente esperaba. Sí se puede decir que ha hecho la carrera esperada Tyson Chandler. Me acuerdo cuando lo eligieron los Bulls, que parecía que iba a ser el nuevo caso Eddie Curry. ¿Os acordáis de Eddie Curry? Menuda mole. Pero sí es cierto que luego pues en Mavericks ganó el anillo de campeón. Luego, después de ganar el campeonato con los Mavericks, el anillo se vino a los Knicks. Y en su primera temporada en los Knicks, la verdad que hicimos una gran temporada. La última gran temporada que hemos hecho en realidad, hace ya pues 5 o 6 años por lo menos. Pero sí, un jugador, un especialista en defensa, que sigue teniendo seguramente buenas estadísticas en rebote, en defensa y tal. Por ejemplo, disputar tiro 87. Tyson Chandler, sí señor. Bueno, pues este sería el top 10 de abuelonchos. Vamos a ir ahora mismo con Channing Frye, otro que ha estado en los Knicks. Si ya os digo yo que en los Knicks han estado la mitad de jugadores. Channing Frye, sí señor. Bueno, pues un jugador interior, pero sobre todo con un especialista en el tiro exterior. Sí señor. Esa amenaza desde la línea de 3. Aquí de hecho pone zonas calientes y fijaos, ¿eh? Zonas calientes de Channing Frye. Y bueno, pues en los últimos tiempos en Cleveland Cavaliers, como ya sabéis. También estuvo en Phoenix Suns, me acuerdo. Sí. Devin Harris, 35 años.
Ahí está, Devin Harris. Estuvo, creo que lo eligió en el draft, si no me equivoco. ¿Y Utah Jazz? ¿Puede ser? Utah Jazz, ahora bueno, ahora en Dallas Mavericks. No recuerdo cómo fue la película. Creo que fue número 5 del draft, Devin Harris. Y creo que le traspasaron la noche del draft. No estoy seguro ahora, tío. O sea, claro, son muchos años ya. A lo mejor hace 15 años que eligieron el draft a Devin Harris. Entonces me puede variar un poco la memoria. Pero sí me suena algo de eso. Que fue un top 5 del draft y se le traspasó y tal. Bueno, el caso es que un veterano ya de la liga. Y un jugador que yo creo que también estuvo en... Joder, en Nets. También estuvo en Nets. Y bueno, pues eso. Bueno, Carmelo Anthony. Caramelo Anthony. ¿Eh? Un clásico también. Aquí viene con la camiseta Thunder, pero sabéis que este año está en Houston Rockets. Ya ha dicho Mike D'Antoni que le va a utilizar principalmente. La intención es utilizarle principalmente como sexto hombre, saliendo desde el banquillo. Yo digo una cosa, Carmelo Anthony es un jugador que, integrado en un equipo en el cual no tenga que desempeñar una gran exigencia a nivel defensivo y que tampoco tenga la responsabilidad necesariamente de ser el anotador número uno del equipo, como va a ser el caso en Houston, que el número uno en anotación va a ser James Harden, también tienes por ahí a Chris Paul y tal. Carmelo Anthony es un jugador muy peligroso. Es cierto que en Oklahoma City yo creo que no encajaba tan bien. Esto yo lo comenté el año pasado antes de empezar la temporada, que Oklahoma City no lo veía muy claro. Al final ahí estuvo. Porque Westbrook es un tipo de base muy distinto a Chris Paul. Chris Paul es más un facilitador, un repartidor. Entonces yo creo que Carmelo Anthony, con un tío como Chris Paul, los minutos que esté en la pista al lado, con un especialista dentro como Clint Capela. Y sobre todo con un equipo que tiene muy buenos especialistas en defensa, que no va a tener que estar Carmelo Anthony exigido defensivamente en prácticamente ningún partido. Es un jugador, y lo hemos visto a lo largo de los años también con la selección de Estados Unidos, Carmelo, que puede ponerse las botas. Puede ponerse las botas anotando. Y yo quiero ver a Carmelo Anthony con Rockets porque creo que va a funcionar mucho mejor Carmelo Anthony en Rockets, a pesar de ser un año más viejo, que en Oklahoma City. Carmelo Anthony es un jugador que rinde bien teniendo el espacio y el tiempo para tirar. Ya no es un jugador que pueda buscarse sus propios tiros tan fácil y jugar uno contra uno aclarado. No. Pero en un equipo en el cual se juegue de manera más coral, que es lo que pasa cuando va con Estados Unidos. Es lo que le pasa a Carmelo Anthony cuando va con Estados Unidos. O sea que, ojito este año con Carmelo Anthony y ojito con Houston Rockets, ¿eh? A ver qué tal. Y bueno, otro que estuvo en los Knicks. Lógicamente no hace falta decirlo, estuvo muchos años en los Knicks. Bueno, JJ Redick, las crónicas de Redick. Las crónicas de Redick. Bueno, pues un especialista en el tiro exterior, Philadelphia 76ers, que el año pasado hicieron una temporada fantástica y este año espero todavía más. Yo ya lo he comentado que para mí el único equipo en la conferencia este que le puede plantar cara a Boston Celtics en playoffs, en una eliminatoria al mejor de 7 partidos, creo que es Philadelphia 76ers. Además, una eliminatoria con tintes históricos. Boston-Philadelphia, por favor, esto es increíble. Entonces, espero una gran temporada por parte de Filadelfia. Redick seguramente cumplirá, es un jugador que siempre cumple. Fíjate que tiene muy buenas estadísticas en tiro exterior, sí señor. Y bueno, pues a ver qué puede dar de sí Redick, a ver qué puede dar de sí este año la temporada en Filadelfia. Universidad de Duke, universidad mítica. Muchísimos jugadores históricos de la NBA, muchísimos jugadores importantes, All-Stars y de gente que ha tenido muy buena carrera en la NBA, ha salido de Duke, una de las universidades míticas, ¿no? El baloncesto americano. Bueno, uno de mis jugadores favoritos. Favoritos. Andre Iguodala. Este tío es un mago. Este tío me encanta. Me acuerdo cuando estuvo, bueno, lo eligió Philadelphia 76ers en el draft, hace ya muchísimos años también. Se le comparaba en su momento mucho con Scottie Pippen, en el serio de. Con Pippen en el sentido de. Jugador físico. Defensor de perímetro. De mucho nivel. Podía anotar en transición por ser un jugador físico y tal. No tenía muy buen tiro exterior. Con el paso de los años ha habido ciertas diferencias entre Pippen e Iguodala. En primer lugar, creo que Pippen era mejor defensor. A pesar de que Iguodala es un especialista, pero creo que Pippen era, vamos, uno de los mejores defensores de perímetro de la historia de la NBA, sin ninguna duda, Scottie Pippen.
Y creo que André Iguodala, por ejemplo, es un jugador con mejor capacidad anotadora desde fuera que Pippen. Pippen era un jugador que anotaba mucho, pero de otras maneras, ¿no? Iguodala es un jugador más fino en lo que es la anotación. Eso también es algo en lo cual él ha ido trabajando a lo largo de los años, a pesar de que aquí le dan estadísticas lamentables. Pero también hay que decir que es un jugador que físicamente es un poquito más pequeño que Scottie Pippen y aún y así ha tenido la capacidad de defender a gente más grande. Por ejemplo, el caso de LeBron James. Iguodala. Entonces, bueno, pues un jugador que le ha dado mucho, creo yo, mucho equilibrio a Golden State Warriors estos años y que seguirá siendo importante, va a seguir siendo importante sin duda. Sin ninguna duda. 1,98, 97 kilos. Nada, nada, pero me encanta Iguodala, me encanta Iguodala. Me encanta Iguodala. Bueno, leñador Gortat. Ahí está Marcin Gortat, del polaco. Bueno, Washington Wizards, que es la camiseta con la que aparece aquí, pues en estos últimos años no han dado el nivel que yo me esperaba. Yo, por ejemplo, el año pasado o hace dos pensaba que Washington podía hacer muchísimo más en playoffs. No ha sido así. Y este año, como veis ya, están Los Ángeles Clippers, leñador Gortat. A mí me sigue pareciendo un buen jugador interior. No sé si tampoco tenga el potencial de cambiar el rumbo de una franquicia porque no es así. Pero me parece un jugador interior bastante válido para dar minutos de calidad. No sé en Clippers cuántos minutos va a jugar Gortat, supongo que bastantes. Y es un tío que tiene buena mano, que defiende bien, que puede rebotear. Es un pívot bastante completo. No destaca especialmente en nada tampoco, pero es un pívot que te puede dar buenos minutitos. Y a ver qué da de sí Gortat en Clippers. Sefolosha, mítico, mítico, Tabo Sefolosha. Este año está en Utah Jazz. Ya sabéis que, bueno, quizá el momento cumbre de Sefolosha fue esa final de... ¿Qué año fue? Fue el segundo anillo de Miami, pues 2012. 2012, ¿no? Joder, tío, me va a ir a la memoria. Bueno, fue la final, creo que fue 2012 la final Miami Heat Oklahoma City Thunder. En aquellos Thunder de Westbrook, Durant, Harden, estaba Sefolosha, que era el especialista defensivo en ese equipo. Y bueno, prácticamente todos los equipos en los que ha estado Sefolosha, él ha sido el especialista defensivo. Aunque aquí, bueno, ya le han quitado un poquito de estadísticas. Es un jugador bueno, no lo hace mal, es un jugador bastante completo. A mí me ha parecido siempre un jugador bastante más completo que un simple defensor, ¿no? Bueno, buen físico, tenía buen físico hace años, ha perdido un poquito, tenía un tiro exterior bastante aceptable. A mí me parece un muy buen jugador para tener en cualquier plantilla, Sefolosha. Che, a Utah Jazz le va a venir muy bien, ¿eh? Utah Jazz con Sefolosha. Yo creo que es un equipo que para playoffs y tal, jugar como Sefolosha se agradece mucho. Hombre, JJ Barea, increíble, el puertorriqueño. Madre mía, Barea. Jugador pequeñito, ¿eh? Medimos lo mismo prácticamente, Barea y yo. Pero un poco tonelete también, Barea, ¿no? Yo creo que sí, un poquito tonelete. Físico de tonelete también. Jugador pequeñito, un jugador rápido, ¿eh? Y con recursos en ataque. La verdad que sobre todo un jugador de ataque, ¿no? En defensa veis aquí, de hecho, que le ponen muy malas estadísticas porque es que realmente Barea destaca en el apartado ofensivo. Y bueno, pues hay otro abueloncho, ¿no? Como Devin Harris y como Nowitzki. Dallas Mavericks tiene varios abuelonchos. Ahí para rodear a Doncic. Bueno, Zaza Pachulia, uno de vuestros jugadores favoritos. Yo lo sé que sí. Zaza Pachulia, menudo leñero, ¿eh? Menudo leñero. Este año en Detroit Pistons, ¿eh? Yo creo que le van a apreciar en Detroit. Creo que van a apreciar sus virtudes para repartir caramelos en la pintura. Pachulia es un leñero increíble. Sí. Bueno, pues a ver qué tal lo hace, ¿no? 76 de media para Pachulia. No está nada mal la media que le han puesto a Zaza Pachulia, ¿eh? Ojo. No está nada mal. Me encanta esta estadística, fíjate. Hustle. Eso son jugadas de estas de balones divididos, el jarraseo a los rivales, de molestar y tal. Es decir, que entra también, fíjate, un poco en la categoría intangibles. Claro que sí. Qué grande, por favor, Zaza Pachulia. Qué grande Pachulia. Es increíble. Bueno, pues a ver qué tal le va. Tonelete Felton, ahí está. Tonelete Felton, 34 años. Otro que estuvo en los Knicks. Ya os digo que la mitad han estado en los Knicks. La mitad de los jugadores de la historia de la NBA han estado en los Knicks. No han hecho nada en la mayoría de casos, pero han estado en los Knicks.
Bueno, pues Tonelete Felton, Raymond Felton, este año también en Oklahoma City Thunder. Vamos a ver qué tal. Bueno, él está ya en la recta final de su carrera. La verdad que hay que decir que en el caso de Felton, es cierto, sus mejores años fueron, su mejor temporada fue en los Knicks y creo que le traspasamos a mitad de temporada. Bueno, claro. De hecho, me parece que fue el traspaso de Carmelo. El traspaso de Carmelo, creo que fue cuando mandamos a Felton a... Es que ahora no estoy seguro tampoco, tíos. Yo creo que sí. Yo creo que fue, si no me falla la memoria, Raymond Felton, Danilo Gallinari, Wilson Chandler y algo más, ya de, no de tanto valor, por Carmelo Anthony. Si no recuerdo mal, ¿eh? Hace ya de eso, puf, ¿cuánto hace de eso? Muchos años. Pero bueno, que la media temporada que estuvo Felton en los Knicks con Amar'e Stoudemire y tal, la verdad que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien Tonelete Felton. Hombre, aquí está LeBron James. Ahí está, esta ya la tenemos también, esta carta, como sabéis. Camiseta de los Lakers, versión amatista. El mejor abueloncho de las versiones normales. De... Ah, mira, y dúo dinámico con Rajon Rondo. Me gusta, me gusta. Me gusta, este sí que pasó directamente del instituto a la universidad, como veis, Saint Vincent Saint Mary. Y bueno, ¿qué vamos a decir de LeBron James, no? Pues seguramente el jugador más mediático de la NBA actual. Un jugador que yo creo que con el paso de los años ha ganado mucho el respeto de todo el mundo, porque LeBron James, aunque os parezca increíble, pero voy a hacer aquí un ejercicio de memoria histórica para todos vosotros, era un jugador que tenía muchos detractores en sus primeros años en la liga. ¿De acuerdo? O sea, había mucha gente que no veía a LeBron James como lo que se prometía que iba a ser. Yo la verdad que sin haber sido nunca un fanboy de LeBron James, que nunca lo he sido, ni creo que lo vaya a ser, pero sí que es un jugador que se le veía una competitividad y un... ¿Cómo decirlo? Una interpretación del baloncesto de los grandes jugadores. Es cierto que destacaba por el físico. Al principio tenía muy mal tiro. Cuando llegó LeBron James a la NBA tenía un tiro lamentable. O sea, el tiro exterior de LeBron James era un tiro lamentable. Él luego ha trabajado mucho y ha conseguido desarrollar un cierto tiro exterior, sin ser tampoco un especialista, pero por lo menos lo ha trabajado y lo ha podido poner en práctica en la pista. Y sobre todo, pues eso, la interpretación del juego. Lo que son los típicos jugadores altos, los aleros que pueden subir la pelota. Un point forward, en vez de un point guard. Lo que se llama allí en Estados Unidos es una terminología que se utiliza mucho, un point forward, ¿no? Que es un alero con capacidad de dirigir el juego. Pues ese es el caso de LeBron James. Así que bueno, pues un jugador que este año a ver hasta dónde es capaz de llevar a los Lakers. A ver hasta dónde llegan. Bueno, Chris Paul, que también está ya con nosotros en el asilo, ya lo sabéis, en los abuelonchos. Chris Paul, un grande, un grandísimo también. Un gran director de juego, un grandísimo director de juego. Y un base que yo creo que es el jugador que puede marcar la diferencia entre que Houston Rockets llegue más o menos lejos. Es el jugador clave para mí, porque Harden ya sabemos lo que es, James Harden ya sabemos lo que es, pero James Harden necesita a Chris Paul dirigiendo la orquesta. Vamos a ver este año con Harden, Carmelo Anthony desde el banquillo y tal, vamos a ver, Houston Rockets, cuidadito. Aunque los favoritos siguen siendo los Warriors, porque eso es indiscutible. Hombre, acaba de llegar de Marcus. Acaba de llegar de Marcus Cousins, también uno de mis jugadores favoritos de la liga. Aunque no sea Boloncho. Pero nada, eso, pues Chris Paul, a ver qué tal. Le han puesto, por cierto, dúo dinámico con Carmelo Anthony. Pues sí, lo veo bien. Y bueno, veis que tiene buenas estadísticas en tiro exterior. Tiene unas estadísticas muy buenas, Chris Paul. Es que es una carta rubí, 89 de media. Pedazo de carta. La Marcus Aldridge ya es abueloncho también. Pues esto es interesante, ¿eh? Pues a este le tengo que fichar. A este le tengo que fichar, claro. Además, esta es la versión actual de la Marcus Aldridge. Que sabe que estuvo los primeros años de su carrera en Portland Trail Blazers. Y luego, pues se fue a San Antonio Spurs. Esta, no sé si es en la tercera temporada, cuarta. Tercera o cuarta temporada de la Marcus Aldridge en los Spurs. Esta carta hay que ficharla, ¿eh? Sí, sin ninguna duda. Han puesto aquí dúo dinámico con DeMar DeRozan, que llega este año, a cambio de Kawhi. Pues un jugador importante, ¿eh? Para los abolonchos. Este hay que ficharlo, no, no lo tenía en cuenta. Marc Gasol, que sí que lo tenemos ya.
Efectivamente, Marc Gasol, un grande, ¿eh? ¿Conocéis una pareja de hermanos al nivel de Pau Gasol y Marc Gasol? Es difícil de encontrar, ¿eh? Es difícil encontrar ejemplos de ese nivel, ¿eh? Hombre, es que cuidadito con la broma, ¿eh? Pau Gasol y Marc Gasol. Bueno, pues los hermanos Gasol, hombre, en un país como España, que nosotros en baloncesto sí que hemos tenido equipos para competir a lo largo de la historia, pero hombre, con los hermanos Gasol, increíble, increíble totalmente. Los hermanos Gasol. Bueno, pues muy bien, Marc. La verdad que si el año pasado ahí con hubo movida, ¿no? En Memphis. Vamos a ver este año si están las aguas más tranquilas en Memphis Grizzlies. Yo creo que la plantilla es como para hacer mejor temporada que la que hicieron el año pasado. Yo creo que sí, pero el año pasado hubo mucho lío en Memphis. Yo creo que Marc Gasol todavía tiene gasolina para dar dos o tres temporadas de máximo nivel. Uno de los grandes pivots de los últimos años en la NBA, ¿eh? Bueno, Paul Millsap. Aquí está. Jugador de mucha clase, mucha calidad, Millsap. Sí. Y cuidado Denver Nuggets, ¿eh? Cuidadito Denver Nuggets. Cuidadito Denver Nuggets. Ya el año pasado hicieron una temporada buena. Pero yo creo que este año Denver Nuggets va a subir más todavía. Creo que Denver Nuggets este año todavía va a ir más allá. A ver qué pasa con el rookie, ¿eh? Que no sé si este año va a poder jugar o no. El chico este. Porter Jr., ¿no? Michael Porter Jr. Vamos a ver. Cayó muy abajo en el draft, seguramente pues, por los problemas de lesiones que ha tenido en la pasada temporada. Pero es un jugador que, como pueda llegar a jugar y pueda encontrarse medianamente bien físicamente, les puede dar un plus. También tienen este año que ha llegado, no sé cuánto va a jugar, no sé qué planes hay con Isaiah Thomas. Uno de los jugadores también favoritos de todo el mundo, yo creo, en los últimos años, con lo bien que lo hizo en Boston Celtics. Y bueno, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver Denver Nuggets hasta dónde es capaz de llegar. La plantilla a mí me encanta, insisto. Trevor Ariza, otro que estuvo en los Knicks, por increíble que parezca, pero sí. De hecho, Ariza lo elegimos nosotros en el draft. Trevor Ariza lo eligieron los Knicks en el draft. Me acuerdo precisamente de eso, de Ariza. Y bueno, pues un jugador que tiene buen tiro exterior y es buen defensor. Un caso que se le puede aplicar a muchos equipos. No, este año, como veis, está en Phoenix Suns. Bueno, Phoenix, pues un equipo que está en reconstrucción, ¿no? En fase de transición, buscando un poco el rumbo con jugadores jóvenes. Aquí tenemos a Taj Gibson, Minnesota. Ahora va un poquito lento, voy a abrir aquí lo que nos queda. PJ Tucker, J.R. Smith, vale. Bueno, pues Sean Livingston, ahí le tenéis, 33 años. Grande Livingston. Un jugador que yo creo que ha terminado haciendo mejor carrera de la que se pensaba. Fue un número muy alto el draft. Si no recuerdo mal, Sean Livingston fue un número 2 del draft. Lo eligieron los Clippers. Pero parecía que iba a ser el típico caso de base espectacular, jugón, que no hace nada. Y luego con el paso de los años, Sean Livingston se ha convertido en un jugador muy bueno en el sentido de un gran interpretador del juego. Y un jugador que ha sabido adaptarse a una rotación. Es decir, por ejemplo, en Warriors ha sido un jugador muy importante Livingston saliendo desde el banquillo. Y eso es algo que yo creo que nadie se imaginaba a Sean Livingston cuando era rookie en este papel. Y sin embargo, ahí ha estado, ¿no? Lo ha hecho muy bien, campeón de la NBA. O sea que ha hecho carrera la NBA Sean Livingston. PJ Tucker, un especialista, un jugador muy completo, pero sobre todo un especialista en defensa. Houston Rockets, 33 años también, elegible. J.R. Smith, este es un genio. Este es un genio. J.R. Smith es un genio, ¿eh? Otro que estuvo en los Knicks, por cierto. Ya os lo digo que no va de coña, ¿eh? Que prácticamente toda la liga ha estado en los Knicks. Y bueno, pues en los Knicks. Bueno, un jugador muy volátil. Debutó fuerte, pero luego se vino abajo. En fin. Jugador que cuando mejor jugó fue con Mike Woodson. Con Mike Woodson de entrenador. ¿Eh? Nah, pero J.R. Smith, sabéis que es uno de estos jugadores que me da la sensación de que podría haber sido muchísimo más en la NBA. Porque tenía las condiciones, tenía el talento J.R. Smith para haber sido All-Star año sí, año también. Un jugador que podría, a poco, lo que pasa es que este habrá que saber la cabeza cómo la tiene por dentro, ¿no? Porque este, la verdad es que tú escuchas hablar a J.R. Smith y se nota que uf,
Este se habrá metido de todo, yo no sé, pero habrá tenido también una infancia difícil, seguramente. Pero Jared Mead es un jugador que podría haber promediado con la gorra 22 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Pero con la gorra en su carrera, digo, de media en su carrera. Y sin embargo, pues sí, un anotador de rachas y todo lo que tú quieras, pero no ha llegado a lo que se esperaba. En fin. Y tenemos aquí también a Taj Gibson, 33 años, ahí le veis. Minnesota, vamos a ver este año Minnesota qué tal. Vale, ¿cuántos jugadores llevamos aquí? Porque ya me pone siguiente página. ¿Cuántos llevamos aquí? A ver, voy a contar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Serán 30 por página, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 30 por página. Vale, vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué no me aparecen aquí más jugadores? Vale, aquí está, gente, ya está, ya está, ya está, ya he sido capaz, ya he sido capaz de hacerlo, ya he sido capaz de hacerlo. Claro, es que era un error o algo. Bueno, claro, es que también queremos ver los que tienen 32, que los que tienen 32 van a ser elegibles este año. Bueno, entonces teníamos 30 y aquí hay 4 más. Significa que ahora mismo hay, en el momento de ver este vídeo, hay 34 abuelonchos en la NBA. Y los completan los actuales, los que hay. Ojo con esto, que veo aquí gente muy interesante para echarnos unas risas, ¿eh? Anthony Tolliver, sí señor, en ahí con la camiseta Pistons, pero Minnesota. Buen jugador de banquillo. A mí Anthony Tolliver me ha parecido un jugador de banquillo siempre muy interesante, ¿eh? Sí. Sí, un jugador voluntarioso. Yo creo que esa es la palabra que mejor define a Tolliver, ¿no? Un jugador voluntarioso. Quizá si no fuera por esa voluntad, no habría tenido hueco en la NBA y sin embargo ha hecho carrera en la NBA Tolliver. Bueno, uno de los magos de balón, Joaquín Noah. Qué tío más grande, por favor, qué risa Joaquín Noah. Qué lástima con el pastizal que le hemos pagado a Joaquín Noah estos años, que no haya dado en los Knicks el rendimiento, por ejemplo, a nivel defensivo y a nivel de líder defensivo que dio en Chicago Bulls. Joaquín Noah en Chicago Bulls era espectacular. Era espectacular lo de Joaquín Noah en Chicago Bulls, aquellos Bulls de Tom Thibodeau, ¿no? Con Derrick Rose, con Joaquín Noah y tal. Era un equipo con un espíritu increíble. Pero bueno, pues es aboloncho, así que puede jugar. Jared Dudley, ahí está. Brooklyn Nets, aunque venga con la camiseta de Phoenix. Bueno, un jugador con más un 3 que un 4. Aquí viene como un 4, pero para mí siempre ha sido más un 3 que un 4 Jared Dudley, la verdad. Pero bueno, pues un jugador que al final ya perdió un poco todo lo que tenía, pero sí, era un poquito de todo, Jared Dudley. Un poquito de anotación, un poquito de defensa, transición, en fin, un poquito de todo. Dudley. Y Luol Deng. Ahí está Luol Deng. Bueno, también, fíjate, hemos hablado de los Bulls. Otro, de aquellos Bulls, exacto. Luol Deng. Pero es un jugador que creo que prometía más. ¿No os da la sensación de que hubo un momento en la carrera de Luol Deng que parecía que iba a ser mucho más de lo que ha terminado siendo? Pero bueno, aquí en el asilo siempre puede encontrar hueco. Eso es. Vale, entonces ahora ya aquí venimos a los que tienen 32. A ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esto completaría el top 50. 16, 17, 18 y 19. Es decir, en total hay 53 jugadores, para que lo sepáis, para lo que tengáis en cuenta, 53 jugadores que van a ser abuelonchos esta temporada. Vamos a ver los 53. Claro, ya no nos va de 3, ¿no? Eso es. Mira, Kyle Lowry, cuidado con eso, ¿eh? Goran Dragic, Dwight Howard. Ojo, ojo, me gustan estas cartas, ¿eh? Bueno, Al Horford. Va a ser abuelocho, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Un jugador muy completo y un jugador fundamental para el esquema Boston Celtics. Un jugador importantísimo para Boston Celtics. Y que ha terminado siendo más un 5 que un 4. Porque Horford al principio, en su carrera, parecía que iba a ser más un 4 que un 5. En Atlanta Hawks, por ejemplo. Y no, ha terminado siendo más un 5. Y además el típico 5 que te da mucho. Te mete un tirito de 3. Te coge un rebote, te saca una falta en ataque, te da un buen pase, porque es un jugador con muy buenos fundamentos, Horford. Es un tío muy inteligente, Al Horford, ¿eh? Muy inteligente en la pista. Y que tiene un poco de todo, como digo. O sea que jugador fundamental, ¿eh? Para formar esos desequilibrios en Boston que tanto le gustan a Brad Stevens.
esos desajustes, ¿no? Volver loco al rival un poco con emparejamientos y tal. Menudo genio del baloncesto, por cierto, Stevens. Bueno, Kyle Lowry. Bueno, un jugador que ha hecho una buena carrera, ¿no? Ha sido incluso All-Star en la liga, Toronto Raptors. Pasa que alguna temporada últimamente Toronto ha quedado muy arriba, clasificado, y luego, sin embargo, en playoff no han sido capaces de llegar mucho más allá, ¿no? Pero Kyle Lowry, un buen jugador, y la verdad que es un base que puede darnos minutitos de calidad, ¿eh? Ah, hombre, hay que fichar a Kyle Lowry en algún momento, claro, para ser suplente de Chris Paul en los Abolonchos. Sí. Aunque también, y yo por este tengo debilidad, ¿eh? Yo por este tengo debilidad absoluta, Goran Dragic, el esloveno, leyenda total, ¿eh? Goran Dragic. Y que yo me acuerdo de cuando Dragic no era nadie, de una eliminatoria Phoenix Suns, San Antonio Spurs, porque a Dragic lo eligieron el draft Phoenix Suns, aquellos Suns de Steve Nash, Amar'e Stoudemire, Sean Marion y toda la tropa, ¿no? Y me acuerdo de una eliminatoria increíble contra San Antonio Spurs, que fue una rivalidad de aquella época, ¿eh? Hubo ahí uno, 4 o 5 años seguidos que eran rivales a muerte, San Antonio Spurs y Phoenix Suns. Y me acuerdo de un partido de Goran Dragic en playoff contra San Antonio, fuera de casa además, el partido era en San Antonio, supongo que tiene que haber por ahí algún vídeo en YouTube, que yo no sé, Dragic metió en el tercer cuarto como 25 puntos. Fue increíble lo que hizo, bueno, no sé si fue en el tercero o en el último cuarto, fue en la segunda parte del partido. Fue increíble la exhibición de Dragic, metiendo canastas de todos los colores. Increíble. Y ahí le bautizaron como el dragón, ¿eh? Por lo de Dragic, Dragon, en fin. Jueguecito de palabras. Y Dwight Howard, un jugador, estaremos de acuerdo también, que todos pensábamos que iba a hacer muchísimo más. Y ojo, que este ha sido All-Star. Pero todos pensábamos que este iba a ser un dominante de la NBA al estilo Shaquille O'Neal y este tipo de pivots. Y al final no. Se ha quedado en un buen pivot, que ha hecho buena carrera. Pero ya está. Aunque hay que decir que para nosotros es una versión esmeralda, que nos puede venir muy bien porque es un tío muy grande, ¿eh? Que tiene muy buen físico, a pesar de su edad, todavía tiene buen físico. Y a nosotros pues habrá que buscarle un hueco, habrá que hacerle un hueco ahí en la plantilla para Dwight Howard. Pero joder, este parece que va a ser el nuevo Shaquille O'Neal. Bueno, vamos ahora con Rudy Gay y es Aboloncho también. Yo es que cuando veo que estos jugadores van a ser Aboloncho, yo digo, ¿cómo es posible? Jeff Green también, madre mía, tío. Bueno, Rudy Gay, otro que parecía que iba a ser una superestrella o que iba camino de All-Star indiscutible todos los años y se ha quedado mucho menos que eso. A ver qué tal este año, ¿no? San Antonio Spurs con Aldridge, con la llegada de DeRozan, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Rudy Gay, buen jugador, pero como digo, prometía mucho más. Demar Carroll, a mí este me gusta. Este es el típico jugador. Me recuerda un poquito también a Jae Crowder. Pero no solamente porque en el físico se parecen, sino que es ese tipo de alero que hace muchos intangibles también, ¿no? Fíjate, intangibles 98. Es que justamente eso, tío. Es que Hassel 89. Es que justamente eso de Demar Carroll. Un buen pase, un tiro abierto que te lo mete, una buena defensa. No sé, es un jugador que yo creo que está muy bien para formar parte de cualquier plantilla. Gerald Green. Este llegaba con fama de ser el nuevo Vince Carter matando. La verdad que es un jugador con un físico privilegiado también. Pero bueno, a ver qué tal Houston Rockets este año. Otro que está en Houston Rockets. O sea, que cuidado con esto. A ver, otro que llegó, fijaos, desde el instituto. Joder, tío, tantos años se han pasado ya. Creo que lo eligió en el draft, si yo no recuerdo mal. ¿Quién eligió en el draft a Gerald Green? Sé que estuvo en Suns, Phoenix Suns. Creo que lo eligió Boston Celtics. No estoy seguro ahora, tío. En Celtics también ha estado, lógicamente. Bueno, Gerald Green. Y uno de mis jugadores favoritos. Este tío, vamos, yo este lo idolatro completamente. Rajon Rondo, con el culo redondo. Un jugadorazo. Para mí el típico base que no anota. Porque no tiene anotación. Fijaos que las estadísticas en anotación de Rondo son muy bajitas. Pero fíjate en playmaking. Un jugador con una inteligencia, con una capacidad de asistir increíble. Y en aquellos Boston Celtics que ganaron el anillo con Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, Kendrick Perkins, James Posey.
Pues este era el cerebro del equipo. Rajon Rondo, sí señor. Qué jugadorazo. Lo dicho, un tío que nunca, seguramente no va a pasar a la historia de la NBA, seguramente cuando se retire, mucha gente no se acordará de él porque no era un gran anotador. Pero es un jugador que tal. Y me va a gustar ver a Rondo. Lo único malo de Rajon Rondo es que creo que la presencia de LeBron James le perjudica. Porque Rondo precisamente lo que le aporta a un equipo es la distribución. Y LeBron James, bueno, puede jugar, puede adaptarse a muchos roles, pero creo que le va a quitar un poquito de protagonismo a... Se estorban un poco entre uno y otro, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, un veterano de lujo y será Boloncho y habrá que ficharle, ¿eh? Habrá que fichar a Rajon Rondo. Jeff Green, también otro, bueno, mítico. Este estuvo en Oklahoma City, Boston Celtics. Voy a abrir aquí varios, que va un poquito lento ahora. George Hill, Marvin Williams, Courtney Lee, Courtney. Vale, vamos con Jeff Green, eso es. Wizards, este año están Washington Wizards. Como digo, pues Boston Celtics también, Cleveland Cavaliers, le veis ahí con la camiseta. Oklahoma City, que si no recuerdo mal, fueron los Thunder quienes le eligieron en el draft. Y bueno, pues un jugador de calidad, pero me esperaba mucho más. También este chico tuvo muchos problemas de salud, hay que decir. No sé si me baila la memoria, pero creo que tuvo algún tipo de problema con el corazón, creo recordar. Y también pues algunas lesiones que ha tenido y tal a lo largo de su carrera, pero un tío de mucha calidad. Y este era un jugador con la capacidad de jugar dentro y fuera. Este era un 3-4, de hecho lo pone aquí, Small Forward y Power Forward, pero en toda regla. Jugador con capacidad de anotar desde fuera y también buenas habilidades para anotar dentro. Lástima que no haya llegado a más. Courtney Lee, ahí está. Bueno, un trotamundos, ha estado en varios equipos. Estuvo en Orlando Magic. Estuvo en Memphis. Ahora, pues, por ejemplo, aquí en los Knicks. Bueno, un jugador que, en fin, un poquito de todo, ¿no? También un jugador que no le pone mucha defensa, pero es voluntarioso, es un tío con actitud en defensa y luego pues un jugador con la capacidad de fabricarse su propio tiro. Aunque los Knicks pues no nos ha llegado a dar nunca el rendimiento que yo pensaba que sí nos podía dar Courtney Lee. Lástima. Marvin Williams. Creo que lo eligió en el draft, si no recuerdo mal, Atlanta Hawks hace ya muchísimos años. Y bueno, pues un jugador, un 4, un 3-4 también, ¿eh? Hay un poco en terreno de nadie, pero con tiro exterior. De hecho, aquí todavía sigue teniendo buen tiro exterior. Un poco el estilo Jeff Green. Jeff Green es un jugador que yo creo que tenía más potencial que Marvin Williams, pero bueno, otro que ha terminado haciendo carrera en la NBA. George Hill, le recordaréis sobre todo pues, de San Antonio Spurs y tal. Año pasado en Cleveland, también estuvo en Indiana Pacers. Sí. Bueno, pues un base completo, un base muy completo. Base muy completo. Defensa, físico, tiro exterior. O sea, un base completo. Un base bastante válido. Vale, aquí vamos con los últimos. Vamos con Bellinelli, Mesri, Bahamute, Temple, Mozgov el ruso. Ojo que Mozgov el ruso es aboloncho, ¿eh? El ruso es aboloncho. Bueno, pues aquí tenéis Marco Bellinelli, el italiano, San Antonio Spurs, buen jugador, buen jugador, sí señor, especialista en el tiro exterior, un poco el mismo tipo de rol que las crónicas de Redick, un jugador de un perfil muy similar, Bellinelli a Redick. Yo creo que Redick es más especialista en el tiro, creo que sí, pero bueno, son roles muy parecidos los de Bellinelli y JJ Redick. Salah Mesri, ahí está el tunecino, sí señor. Que bueno, tiene ya 33 años. Este llegó mayor a la NBA. Este llegó ya con una edad a la NBA. Pues bueno, un tío grande que tiene cierta calidad dentro para anotar, buen defensor, rebotea. Che. Otro aboloncho. Ojo con Dallas Mavericks. Devin Harris. JJ Barea. Nowitzki. Mesri. Mavericks tienen la colección, de abolonchos. En Bahamute, ahí está, que otro que el año pasado estuvo en Houston Rockets, llegará que este año va a estar en Clippers, igual que... Lo hemos visto antes, no me acuerdo, hemos dicho PJ Tucker, ¿no? Hemos dicho... No sé si hemos dicho PJ Tucker o Trevor Ariza, ya no... No, Trevor Ariza no, Trevor Ariza no. Lo hemos dicho antes, bueno, da igual. El caso es que...
Porque este año va a estar en Clippers, que de hecho creo que ya estuvo anteriormente en Clippers. Creo que ya estuvo en un momento anterior de su carrera en Clippers. Y bueno, pues un especialista en defensa sobre todo. Un gran defensor. Y eso sobre todo en Bahamute. Puede meter algún tirito y tal, pero sobre todo un especialista en defensa. Está Gareth Temple. Memphis. O también voluntarioso se podría decir, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, estos tres en realidad ya no son el top 50, pero los metemos porque solamente quedan ellos tres, entonces completamos el top 50, ¿vale? Completamos el vídeo así. Mozgov, que este año va a estar en Orlando Magic, ahí lo tenéis. Y bueno, pues otro que ha estado en los Knicks. De hecho, creo que le elegimos nosotros en el draft a Mozgov, al ruso. Va, un jugador que la verdad es que no ha llegado a dar nunca un rendimiento muy grande, ¿eh? Hay que decir, hay que ser justos. Jason Smith. Otro que estuvo en los Knicks. Es que no me hacéis caso. Es que han estado la mitad de los Knicks. Con nosotros tampoco hizo nada, ¿eh? Washington Wizard. Buena muñeca, sí. Fíjate, de hecho. Justamente esto es. Tiro de media distancia. Esto es lo que tiene Jason Smith. No tiene otra cosa este jugador. Tiro de media distancia. De hecho, es una versión, una carta de bronce. Y Omer Asik, el turco. Chicago Bulls. Bueno, este ha hecho carrera en la NBA, ¿eh? Así que ha hecho carrera en la NBA. Pero bueno, no destaca nada especialmente. Sobre todo era un tío, también un defensor, ¿no? Un tío que trabajaba y que le ponía ganas. El turco, sí. Pues ya está. En fin, entonces, estos serían las 53 cartas que o son abuelonchos ya, como ha sido el caso de los 34 primeros, o en el caso de los últimos 19 que hemos visto aquí, van a ser abuelonchos a lo largo del año. Van a ser elegibles para jugar en el modo de mi equipo con nosotros a lo largo del año. Pero además de eso, luego hay que tener en cuenta que lo que son las cartas históricas. Ya con esto vamos a cerrar el vídeo, pero por ejemplo. Vale, por ejemplo, mira, Eni, vamos a filtrarlos por edad. Vale, por ejemplo, mira. Che. Mira, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ahora de hecho hay una carta por ahí circulando de... Veamos, por ejemplo, aquí cogemos esta. Vale, un par de ejemplos. Bien. John Stockton, esta versión, que como veis es una versión diamante rosa. Utah Jazz. Cuando una carta es histórica, es decir, un jugador que ya no está en activo. Que ya no está en activo en la liga, que ya se retiró, pero aún así salen cartas históricas en NBA 2K. ¿Nosotros podemos utilizarle o no? Bueno, nosotros le podemos utilizar siempre y cuando el equipo con el que aparezca el jugador en la carta, en ese equipo el jugador haya tenido 33 años o más. Como John Stockton en Utah Jazz llegó a tener 33 años y más de 33 años, nosotros esta carta, por ejemplo, la podríamos utilizar. Ahora hay por ahí, como digo, circulando una versión John Stockton Rubí, que seguramente la ficharemos en el próximo vídeo. También esto lo estoy grabando en sábado. No sé qué está pasando hoy, no sé qué está pasando este fin de semana, pero está habiendo muchísimos problemas con el modo mi equipo. Entre otras cosas también, por eso estoy haciendo hoy este vídeo, ¿eh? Que no sé si lo veréis el domingo, el lunes, no sé cuándo lo veréis, pero que... Es que este fin de semana está habiendo muchísimos problemas con el modo de mi equipo. No te deja entrar. No sé por qué. Entonces, bueno, no he podido hacerlo precisamente lo de comprobar el precio de la carta Rubí. Por eso. Pero que hay por ahí una versión ya de John Stockton. Que no sé si es Rubí. A lo mejor es Zafiro. No lo sé. Pero que está por ahí circulando ya, ¿vale? Así que eso, que lo sepáis. Que sepáis que esta carta se puede utilizar. Y por ejemplo, Kobe Bryant, esta carta, que también saldrán, seguro que a lo largo del año salen versiones Kobe Bryant, más versiones de más nivel, pero como fue abueloncho, como de hecho se retiró en los Lakers, bueno, pues es otra carta que podemos elegir. Aunque ya esté retirado, está así. ¿Una que no podríamos elegir? Pues alguna carta que no haya tenido los 33 años en el equipo en el que aparece. Por ejemplo, Elton Brand. Que esta versión es Chicago Bulls, pues yo creo que Elton Brand no fue a Boloncho en Chicago Bulls. Le eligió Chicago Bulls en el draft, jugó sus primeros años de la liga en Chicago Bulls, pero no tuvo 33 años estando en Chicago Bulls. Por tanto, esta carta en concreto no se puede elegir. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Así que ya está. Pues nada, oye, que ha estado muy bien. Hemos hecho aquí un pequeño repaso. Ya hicimos eso también con FIFA.
Ya lo habréis visto por aquí, de hecho, en sábado en el canal, con Abuelonchos de FIFA. Así que ya está, lo dejamos aquí. También nos situamos un poco para qué cartas podemos elegir y no a lo largo de la temporada, ¿vale? Así que ya está, lo dejamos aquí. Un abrazo, cuidaos mucho, gente. Hasta luego.